Qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco, que irá llenándose con el talento, el pensamiento y la obra de jóvenes escritores y artistas cubanos, porque es aquí donde la creación comienza. Bueno, y ya DJ Grinch adelantaba algo de mi próximo invitado. Él es artista visual formado en la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro y ha participado en numerosas exposiciones en galerías y en bienales, no solo en Cuba, sino también en otros países del mundo. Y fundó hace algunos años el proyecto Isla Mapeada en Grupo, pioneros del video mapping en Cuba. Así que ahora tengo el placer de conversar con Marcel Márquez. Bienvenido a Papel en Blanco. Y primero, cuando hablamos de video mapping, ¿cómo tú lo traduces? ¿A qué nos estamos refiriendo? Óyeme, antes que todo, gracias por esta invitación. O sea, videomapping es una técnica fantástica que hace algunos años era como secreto y no era popular, y gracias a las nuevas tecnologías y a la democratización del arte, hoy en día es algo que depende de descargártelo de algún lugar en internet o de comprarlo. Básicamente es una técnica de videoproyección sobre estructuras tridimensionales, dígase desde una botella hasta un edificio. Puede ser, no sé, una pequeña botella de licor, o el faro del morro, o una maqueta, o el Museo Nacional de Bellas Artes. Es decir, que en tu mismo computadora creas, juegas con ciertas imágenes, creas algún concepto y las proyectas luego sobre otro objeto. Exactamente. Tratas de crear la ilusión de que esos objetos o esas estructuras toman vida, toman un movimiento, y usualmente aquello que era inamovible ahora se desplaza, ¿no?, ante los ojos, y es como una especie de trampantojo, ¿no? Es un engaño visual que es como un truco de magia, ¿no?, y siempre sorprende al público de alguna manera. Esto es algo que hace 10 años está caminando por el mundo. En otros países hay movimientos y compañías de videomapping. En Cuba hay dos o tres personas que parecen un poco alocadas y son los que se encargan de echar eso para adelante. Y sí, en el mundo, no sé, vimos hace poco las Olimpiadas, o sea, la inauguración de los Juegos de las Olimpiadas. Se usó videomapping, sobre todo lo que es o sea, cuando estaban todo el mundo corriendo, ahí parecían que eran edificios, no eran edificios, es una proyección sobre un suelo plano que te crea la ilusión de que estos bailarines o b-boys están corriendo y haciendo algo encima de la ciudad, ¿no? Claro. Y de eso va acá. ¿Y en Cuba tiene alguna particularidad o no se diferencia mucho de lo que se hace en el resto del mundo? Cuba tiene mucha suerte. O sea, primero que todo, ahora Cuba está en los ojos del mundo. Uh-huh. Segundo, en Cuba no hay iluminación en la ciudad. O sea, hay poca luz. Y para que el mapping exista se necesita oscuridad. Como hay poca luz, no necesitas proyectores de alta luminancia. Normalmente en Cuba usamos proyectores de 10.000 lumens. O sea, un proyector doméstico, un proyector común, tiene 3.000 así como máximo. O sea, tú necesitas como tres proyectores de eso, que son 10.000 lumens. Normalmente en el mundo tú usas algo así como de 100.000, ¿no? ¿Y en La Habana has hecho videomapping? En La Habana o sea, y fuera de La Habana, siempre ha sido una obsesión para mí llevar esta técnica a lo largo de toda la isla. Primero fue en Matanzas, después fue en Pinar del Río, y esta última sesión fue en Holguín, ¿no?, en el Parque Calixto García, sobre el Suñol, un museo que tienen allá, y la estructura y el monumento de Calixto García, ¿no? Era una sesión así en 360 grados en el parque que tuvo una semana de un pequeño taller con niños, y de ahí salieron los resultados. Bueno, y sobre eso seguiremos hablando en el programa, pero ahora es momento de pausa y usted no se vaya, porque aquí queda mucho más espacio para la creación. Es decir, cómo esa era digital sirve de material para lo que escribes. Y en el caso también tuyo de Marcel, es igual, eso es algo que los conecta a los tres. Es decir, creas imágenes en tu mismo ordenador y las proyectas sobre objetos que al final también terminan por reconfigurar hasta el sentido de los objetos. En el caso de DJ es hasta más evidente. Exploras con nuevas sonoridades a partir de las herramientas que te proporciona tu computadora. ¿Cuánto ustedes piensan que le ha aportado la era digital al arte y la literatura contemporáneos? O sea, es una cosa increíble. Antes en un disquete, o sea, cabía toda la información sobre mi obra. O sea, un disquete tiene 3 megabytes.
Ahora tienes un disco duro de 3 terabytes que es mucho más grande y dices, bueno, ya casi no tengo espacio, ¿no?, para almacenar mis cosas. Ahora no pegaban las cosas. Y todo cabía antes en un simple disquete y ahora una foto pesa ese total, ¿no? 3 megabytes. Y tú dices, bueno, increíblemente esto ha avanzado mucho y lo que antes te tardaba 3 semanas en hacer, ahora lo puedes hacer en 3 días y lo que te tardaba 3 días son 3 horas. Las nuevas tecnologías ahora, o sea, para contactar con las personas se pasa menos trabajo, es mucho más fácil la comunicación, o sea, por vía móvil, mensajes de texto, y conectar con la gente y jugar con la gente es más fácil. Y, o sea, y gracias a las redes sociales puedes establecer un vínculo donde puedes recopilar información sobre una investigación que después será proyectada. Y después que termines de hacer esa presentación, no sé, en la Lonja del Comercio, terminaste de hacer la presentación en una plaza de 300 personas, pero llevaste esa presentación otra vez a la web y ya no son 300 personas, son, no sé, 3 millones de personas viendo las cosas. Y eso es solamente posible gracias a que existen nuevas plataformas de comunicación, a que existe internet, porque, o sea, antes lo que había era una colección de 16 tomos, una enciclopedia de arte, y lo que estaba ahí era lo que había. O sea, no había más nada que eso, que 16 tomos de arte. No, incluso Aileen ya adelantaba que precisamente las nuevas tecnologías eran otra manera, otros espacios para publicar, pero es que también le han cambiado el sentido de lo que hasta se considera como arte. De alguna manera yo creo que las nuevas tecnologías han pasado a ser algo fashion y las personas ya no piensan en... O sea, estoy hablando de las personas refiriéndome a los críticos de arte, investigadores del tema, al menos mi experiencia en Cuba, ¿no? De que muchas veces dicen, ah, sí, tú haces videomapping o no lo haces, pero, o sea, no es ni tan siquiera importante qué cosa es tu obra, sino si haces o no haces una técnica Y y sí, los los medios que medios es lo utilizas. importante, ¿no? Y, ah, sí, es arte de los nuevos medios porque usas o internet o usas... Un ordenador, pero, o sea, no es la obra, ah, sí, la obra está perfecta, pero lo que están buscando son personas que trabajen con los medios, no obras de arte. Y de alguna manera eso está en crisis porque estigma y esquematiza a las personas en un rincón. Que en algún momento fue bueno, sí, es verdad, porque crea un foco de atención, pero en otro, si lo ves desde otra óptica, no tanto, ¿no? ¿Implica algún tipo de retos las nuevas tecnologías, por ejemplo, para los DJs? Sí, yo creo que implica reto porque como que te estás adentrando en terreno inexplorado. Y a mí me encanta porque te da mucha libertad. O sea, la música, gracias a las tecnologías, se está empezando a concebir de otra manera. O sea, la música desde el punto se aprecia de otra manera y se está empezando a crear de otra manera, desde un enfoque totalmente diferente. Entonces, estamos en una era que hacer música electrónica te da una total libertad creativa, desde el punto de vista de que ya no te tienes que regir por los cánones clásicos de lo que está bien y de lo que está establecido y de lo que ha estado establecido en la música a través de la historia, ¿no? Y me parece que eso es lo que hacen las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han ampliado el rango creativo de los artistas y han, Marcelo decía ahorita, han democratizado el arte. Han aparecido nuevos soportes, se ha creado la forma de llegar al público con una inmediatez impresionante. Y la creación en sí se ha modificado, o sea, ya cualquiera con una computadora y un software está equipado para hacer música. Claro, depende ahora de lo que tú hagas, Claro. y no me refiero solamente a la música, me refiero al arte en general. Ya depende, estamos en un punto de que le toca a los especialistas legitimar lo que tú haces. Bueno, muchachos, yo les agradezco muchísimo a los tres por haber venido hasta aquí. Y nos vamos como empezamos, con la música de DJ Grinch. ¿Con qué tema nos iríamos? System. System. Y a ustedes los espero Hablando la System. próxima semana, aquí en Papel en Blanco, donde la creación comienza.